Esto es un hule que va así en la parte de abajo de nuestro baño. Se le hace un desnivel un poco, no muy grande, prácticamente de unos 3 cuartos de pulgada a nada acá, encima de lo que es el playbook. Se le tira un cemento antes de poner lo que es este vinil. Preparar lo que es esta parte de acá del drenaje. Como podemos observar, le he puesto acá tape para no manchar lo que es esta parte. Y le he hecho una marca acá en esta parte para saber cuántas vueltas le voy a dar. Vamos a medir primero cuánto tiene de alto solamente lo que es la muy pieza. Esta pieza tiene, como podemos observar, 2 pulgadas exactamente a la orilla. Ahí se pueden observar 2 pulgadas. Entonces nosotros vamos a tirar de cemento por lo menos 1 pulgada, 1/4 de alto de cemento. Entonces, por eso le hice lo que es esta marquita acá. Entonces yo le voy a dar 7 vueltas acá a esta tapa. Completitas, ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí tenemos 7 vueltas a esta tapa. Vamos a observar la altura. Vamos a observar la altura que tenemos ahora. Como podemos observar, tenemos pulgada, 1/4 exactamente a la orilla de lo que es la tapa. Eso es lo que le vamos a tirar acá de altura de cemento. Eso es lo que va a tener de grueso de cemento. Cuando hayamos tenido acá lo que es el cemento acá, le vamos a girar por lo menos 1/8 arriba. Así para tener el espacio de lo que es el tile, pero lo primero que vamos a hacer va a ser esto. Lo vamos a dejar acá así. Esta parte la vamos a dejar ahí para echar lo que es el cemento. Vamos a nivelar lo que es esta área aquí y dejarle el desnivel que va a tener el agua para el drenaje. Vamos mixeando lo que es el cemento. Lo vamos remojando. Como podemos ver aquí. Yo he hecho esto así con agujeros para ir haciendo el remojado del cemento. Así. Aquí la idea es de no dejar el cemento que quede muy aguado. Es de hacer un remojo nada más. Como pueden observar, así queda el cemento, la textura. Para que lo podamos trabajar bien. Pueden ver. Ahí se trabaja bien lo que es el cemento, como pueden observar, está bien húmedo, pero a la misma vez se ve como que está reseco, pero no. Lo tenemos que ir dejando así, de esa manera, para que podamos trabajarlo bien acá, en lo que es esta parte. Vamos a vertir todo este cemento encima de acá. Vamos a ir virtiendo todo ese cemento. Vamos a ir haciendo más porque es muy poquito. Ahí solamente hay una bolsa. Voy a hacer otra. Okay, como podemos observar, he hecho 2 bolsas y media de bolsas de 60 libras. He hecho 2 bolsas y media. Entonces la he esparcido acá en el perímetro acá del shower. Entonces, como pueden observar, no he hecho ninguna línea acá de nivel ni nada. Porque lo primero que voy a hacer va a ser llevar lo que es este cemento acá. Lo vamos a poner en el nivel de aquí. Lo vamos a ir regando. Así de esa manera. Y lo vamos a poner acá al nivel.
Ese va a ser nuestro primer paso, nivelar acá este cemento, llevarlo acá a esta parte. Ese va a ser el primer paso. Vamos a ir tomando cemento aquí de las orillas y vamos a ir compactando bien acá esta parte de aquí, porque esto es nuestra base de acá, este drenaje. Acá tenemos que compactarlo bien. Compactamos lo más que podamos. Esto va a ser para sacar lo que es nuestro desnivel. Que ya lo tenemos ahí. Lo podemos observar bien compactado. Aquí ya estamos listos para poner nuestro nivel. Voy a poner lo que es mi nivel acá, para darle lo que es el desnivel. Como podemos observar, no he hecho ninguna línea acá en ningún lado. Entonces lo voy a poner, lo voy a ubicar mi nivel acá. Acá en este punto, yo voy a poner más cemento por acá para darle el desnivel que deseo. En este caso, como podemos observar, la gota, como podemos observar el desnivel que tiene, ahí se puede observar la gota. Ahí está nuestro nivel ya ubicado, como podemos ver. Aquí lo vamos a sentar bien. Asentamos bien nuestro nivel. Como podemos observar, aquí va bajando. Ahí se puede observar en esa gota. Entonces vamos a necesitar ponerle un poquitito más acá, en esta parte de cemento, para que vaya teniendo este desnivel. Como podemos observar, hice una especie de volcancito acá, en esta parte, para asentar lo que es el nivel. Porque como recordemos, aquí ya está compactado. Entonces lo voy a poner acá, el nivel así, encima de ese volcancito que hice ahí de cemento. Y ahora lo voy a sentar. Como podemos observar, ahí se ve el desnivel que tiene. Lo voy presionando de acá, de esta parte, acá. Y como podemos ver, ese desnivel es el que le quiero dejar. Entonces, ahí le falta, eso lo vamos a rellenar ahí. Lo podemos ver ahí, se lo vamos rellenando para que vaya quedando a esa altura. Ya cuando tengamos esto, cuando hayamos conseguido ese desnivel, le vamos a poner el otro nivel aquí cruzado, porque ya tenemos esta altura de acá. Y este va a ser nuestro nivel acá, que va a ir en esta parte. Como podemos observar, ya compactamos esta parte. Ahora puse mi nivel así, de esta manera. Y acá ya le doy el desnivel que yo quiero. Como podemos observar, ahí está el desnivel que yo le quiero dar. Entonces acá solamente lo compacto bien. Ya me voy a compactarlo bien ahí. Y ahora solamente voy a ir quitando así, de esta manera, el exceso de cemento acá. Ahí ya tengo lo que es este desnivel. Ahora con este otro nivel lo voy a colocar acá. Y acá voy a observar el nivel. Acá veo que necesita bajar. Aquí necesita más cemento en esta parte.
aquí ya tengo mi otro nivel. Entonces, ahí está nivelado ahí. Aquí ya tengo este nivel. Bajó mucho acá, porque como no está compactado lo que es el cemento, se baja mucho. Entonces lo vamos a ir compactando nosotros. Como podemos observar, ahí lo tenemos ya nivelado. Ahí tenemos ya bien bonito lo que es esta parte nivelado. Y acá tenemos ya nuestro desnivel. Como podemos observar, ahí estaría nuestro desnivel. Entonces, lo que nos resta solamente es de ir apelmazando acá lo que es este cemento y ir quitando el exceso. Acá, con esta parte que ya lo tenemos nivelado, lo llevamos así. Ahí se puede observar. Ya tenemos bonito lo que es esta área de acá. Ahora vamos a continuar con este nivel. Como ya tenemos la altura de acá, lo voy a poner acá . Necesito levantarlo hasta esta altura. Entonces necesitamos meterle más cemento en esta parte. Vamos tomando cemento de las áreas acá de donde vamos quitando el exceso y vamos nivelando nuestra área. Y como podemos observar, ahí está. Este sería nuestro nivel. Empezamos. Y ahí tenemos ya esta otra parte nivelada. Ahí está nuestro nivel. Ahí tenemos ya lo que es esa otra parte. Y con nuestro nivel más pequeño, venimos rellenando así. Aquí necesitamos hacer más cemento. Como podemos observar, aquí esta área está honda. Entonces, yo no quise hacer las tres bolsas completas para que, si no, vamos a tener demasiado cemento. Voy a hacer nada más un poquito más para ir rellenando estas áreas. Y que vaya quedando así, de esta manera. Como podemos observar, aquí está nuestro desnivel. Y así, de esta manera, vamos trabajando. Ahora venimos, tomamos nuestro nivel en esta otra parte de acá. Podemos observar que necesita levantarse un poco.
Ver, ahí tenemos ya nuestro nivel. Así de sencillo lo vamos sacando. Y vamos retirando lo que es el exceso acá. Y así de esa manera vamos trabajando. Y ahí va quedando ya nuestro desnivel para el drenaje. Ya tenemos emparejado todo acá, ya lo desnivelamos. Como pudimos observar con el nivel, íbamos dándole el desnivel y quitando lo que es el exceso. Ahora con esta herramienta vamos a compactar. Lo vamos a ir haciendo así, a modo que quede bien compactado todo. Este es el siguiente paso que tenemos que hacer. Irlo compactando bien y después le vamos a dar un afinado con lo que es esta llana de acá. Ya se ve bastante lisito lo que es el cemento, porque lo he estado alisando con esta llana. Solamente vamos a hacer este movimiento. Lo vamos a humedecer un poco. Así. Lo humedecemos. Y le vamos pasando a nuestra llana. Así de esta manera. Para que quede así de lisito. Como podemos observar, ahí tenemos ya terminado lo que es este cemento. Y así nos va a ir quedando. Ahora solamente voy a limpiar un poco acá para levantar lo que es la tapa de acá. Y tenga por lo menos un octavo arriba y tengamos el espacio para el tinset y lo que es el tile. Ahí ya giré un poco lo que es esta pieza. Ahorita como está fresco el cemento, es fácil girarlo. Y lo vamos a dejar ahí. Le vamos a dejar este espacio para que cuando pongamos el tinse y el tile ya queda acá a nivel a esa altura. Podemos traer una pieza de tile para medirlo, para ver qué distancia le vamos a dejar así de la altura, para que no lo dejemos muy alto.